Les presento a un tipo creído. Mi gente, se está inundando acá. Mira, aquí, de aquí mismo. Venga. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¿Te acuerdas cuando pataba uno? Nosotros hacíamos eso. ¡Tan malo! Uno que está ahí, ¿cuál? Cuando acaba de llover. Pero a ver cuántas trampas le vamos a hacer allá cuando vaya para allá, para la jigua. Ajá. La culebra la vamos a hacer. Ya va a ver, señorón. Era para hacer una, pero bien organizada, pucha. ¿Ah? A los muchachos. Porque como iba a decir que Jiménez dice que captar todo, ella también se acercó para poder enfocar. Ve como él dijo, venga aquí, mira. Pensando en un título, le voy a poner una culebra, mi gente. Y comiéramos y le da un infarto. Ay, se muere uno si le da. Yo le tengo miedo a la culebra. Si alguna culebra yo detesto, si algún animal yo detesto, la culebra. Uh-huh. Detesto. ¿A un sapo, man? ¿No sapo? No, nada. Era asco, pero no miedo. No, pero él los ha hecho bromas. Así, ahí me solamente miedo. Usted no. Cuando la veo me da como un coraje, no sé por qué. No sé, pero un coraje. Sí, jefe. No la dejo viva, yo la mato. Uh-huh. Si pero sí le causa un impacto fuerte. Supongo que si yo veo una por mi casa ahí cerca, yo busco la manera de cómo hacerme ella. Uh-huh. Y lo hago, aunque le tenga miedo. No, usted creo que no está. Ya se va a caer. Ya me va a caer y para disimular. ¡José! Como me iba a caer, te voy a disimular, seguir caminando. ¿Sí? ¿Podemos abrir falso? ¿Será falso? No tiene fuerza. No puede abrir. No puede abrir el falso. No puede abrir el falso. No puede abrir el falso. ¿Tiene fuerza? ¿Sí? Se cuelga. Buenas. ¿Qué tal, don Juanán? Me da gusto verlo de nuevo. Aquí viene a visitarlo, mire. A mí también. Me da gusto. Ah, gracias. Hola. Qué bonita quedó. Buenas tardes, don José. Sí, con su cocina. Miren, aparentemente, según yo, la cocina estaba por aquí. Sí. Vamos, saludos. Oh, ya, ¿cómo está, bueno? Ya. ¿Y la mía? Ya. Ahí anda, está el hermano. Ah, ya. Ya, esto, sí. Ahí ya instaló, todo ahí instaló. Ah, eso, claro. ¿Podemos ver? Mira qué bonito. Ah, sí, todo bien organizado, Jesús. Sí, está todo bien. Tienen todo. Así como está que llueve, úsela tú, ¿sabes? Ya tiene niña. Ah, qué fácil, ¿tú, mamá? Sí, más fácil. ¿Quieres hacerle un atolito a la niña? Rápido. ¿Hacer unos huevitos? Sí, las dos duras, sí, ella. Uh-huh. Ajá. Y allá es para cocer frijol, cocer cosas. Y ya usted poquito. No cocina afuera. Ajá. Pero él hizo un cuarto ahí para cocer frijoles y todo. Sí. Ese también, uh-huh. Pues, está ocupada allá. Ahí. El chacuero también. Uh-huh. Allá. Sí. Y mire que le dieron otro hogar en el video, que le dieron otro pedazo más. Ah, le dieron un pedazo más. Sí. Otra horita allá, mira. Tío, para allá. ¿Hasta dónde está cerca el suyo? Ajá, sí. Y quedó el baño. Está bonito. Sí, porque el baño estaba para el lado del tío. Sí. Chula le quedó la casa. Quedó bonita. Sí. Ajá. Bien bonita está. Sí. Y lo bonito es que se viene un solo corredor con la cocina. Uh-huh. ¿Hola? Sí. Y esa cama está en un video que tiene 30 años, ¿cuál? 30. Ajá. ¿Qué bien, ahora? Ajá, ya es llegada. ¿Sí? ¿Qué madera se la pone? Pero está bien buena. Se ve. Eso lo puede arreglar, don. Uh-huh. Ajá. Sí. Eso le decimos nosotros. Otro... ¿Titía o maderita? O maderita le clavan una regla aquí siempre allá, mire. Y igual allá. Y le pone reglitas encima. Y encima bonita. El colchón. La colchona le queda preciosa. Uh-huh. Uh-huh. Bien barnizada, mira, queda bien chula. Queda bonita. Venga a ver cómo tiene las muñecas de... ¿cómo se llama la Daisy? Daisy. Ah, ¿y qué es la cama de ella? ¿Y la cama de ella? Ajá. Miren, mi gente. Ella se lo pararon del hermano, pero dejó su cama ahí intacta. Sí.
Está bien bonita. Feliz, ¿verdad, doña Wendy? Con su cama. Sí. Nada, no estoy contenta con el camino. ¿Gran cama le compraron? Sí, grande. ¿Cómo ya va creciendo? Sí. Ahorita está en la escuela todavía. Ajá. ¿Y va bien en los estudios? Sí, sí. Va bien ahí estudiando. Se nota que es bien aplicada. Pero también pero ella que... también, se sienta ella. Sí. Yo creo, usted a lo mejor me dice de la escuela, usted que ya se lo pone y se pone a hacer la tarea, ¿no? Sí. ¿Usted sabe escribir y leer? ¿Sabe? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué grado se lo usted? Tercero, no creo. Tercero. ¿Y usted, José? Igual. ¿Tercero? Tercero me queda también. Sí, sabe algo. Sí, pero sí sabe leer. Yo también, yo cuarto saqué, ¿no? Ni saqué, entré a cuarto, pero no saqué. Sí. Entré a cuarto, después entré a la cocina, y la sala, y corredor y para afuera. Hasta pero, cuarto llegué. Pero usted se ve que ha contado que usted le dijo a su papá que no quería seguir. Yo le dije. La verdad, primero, segundo y tercero yo era bueno para estudiar. Pero cuando llegué a cuarto me puse mero vago y no tenía muchas ganas. Sí. No tenía muchas ganas de estudiar. Lo que pasa es que la misma pobreza también, mire, sí. Yo en la escuela y yo miraba que todos mis compañeros comprando sus empanaditas, que refrescos, y uno viendo nada más porque no. Sí, como no había. Entonces yo dije, yo para estar pasando todas estas penurias, dije, ya íbamos a cortar café y todo eso, yo me prefiero trabajar. Sí. Eso se me metió en la mente y le dije a mi papá, yo no quiero estudiarlo, yo prefiero, bueno, si no quieres estudiar, vas a trabajar, ¿no? Mañana vas a empezar a trabajar, ¿no? Fijo de una vez. Ajá. Sí, apenas tenía como 11, 12 años. 12 sí. años. Y a trabajar. Sí. Yo empecé a trabajar de niño. Ajá. Bueno, pero antes los papás les decían, ¿no quieres estudiar? Pues entonces a trabajar, sí, ¿verdad? Sí. Lamentablemente sí, ahora hay muchos jóvenes y muchos niños que no quieren estudiar y se quedan en casa. O vagando. Entonces ya aprenden a personas vagas, sí, vamos a decir, eso, ¿verdad? Que no aprenden ningún oficio. Ajá. A las patas, sí. A eso. Uh-huh. Y eso es algo que nosotros nos prohibieron, mi mamá. Yo no los quiero ver en casa ajena. No nos deja ver en casa ajena. No, un patojo que anda en casa ajena cae mal, decía. Ay, Dios mío, su padre, uno cuidadito en hora de almuerzo se andaba uno metiendo. Eso era veneno para mi mamá, para que no fuéramos a llegar a visitar a alguien a hora de almuerzo. Sí. No. Ajá. Sí. Es bonito una parte del estudio, ¿verdad? Pero. Es bueno, pero. Sí, algo aprende uno. Sí, es bueno. Se faltan que. Yo ya después me preocupé por aprender a escribir un poco mejor y leer. Porque estudié en un instituto bíblico y ahí nos daban una clase de gramática castellana. Tenía que sacar ese curso. Y ahí pues yo. Desde ahí soy maestro. Sí. Por eso es que le hace falta a la gente, porque sale siempre con algo. Y uno se queda que piensa que es algo serio lo que estoy diciendo. No, el estudio no fue para mí. ¿No? Y mis hijos, todos son buenos para estudiar. Sí, ¿va? Todos. Mira. Bueno, estudiar. Sí. A ti también le gustó bastante el estudio. A mí me gusta. ¿Le gusta? Pero, por ejemplo, a mi hermano no le gusta. A él no le gusta. Y yo le digo a mi papi que no, por ejemplo, no lo podemos obligar a porque a mí, sin necesidad de que mi papi se viera, ¿qué te dejaron? ¿Qué proyecto estás trabajando? No, o sea, yo era mi responsabilidad, a mí me gustaba. Sí, sí. Entonces, en cambio con mi hermano, no. Y aunque ahora tiene la oportunidad de que nosotros lo apoyamos, él dice, no me gusta. Y me dice, esa era vos que te gustaba, porque a mí no me gusta. Pero es bien trabajador. Ajá, sí, él tiene mucho, tiene 16 años, pero tiene mucho conocimiento, la agricultura y todo. Mi papi se puede ir a atender, digamos, al mercado, y él se queda con la gente, o si van a poner más gente que trabaje. Sí. Se queda trabajando él con la gente. Entonces ahí donde llega de que no todos nos va a gustar lo mismo, todos tenemos ciertas ciertas habilidades en muchas áreas. Entonces la niña sí, la que tiene 9 años, ella le encanta. Ella le gusta. Y llora cuando uno tal vez está ocupado y ella necesita saber algo. Es que ustedes no me explican, dice. Y después digo a sacar malas y no saco lo el punteo que ella quiere. Sí, pues. Sí, pero la niña usted y yo, y vi la letra bien bonita, las hojas del cuaderno bien limpias, y eso tiene que ver todo. Pero mire, como dicen, ahí implica también un trabajo de los padres, ¿verdad? Sí, porque ella estaba a la par ahí, ella siempre, yo lo vi varias veces. Cuando es bien en la otra casita, y pasábamos por la calle principal, ahí estaba mi abuela, sentada junto a ella, señalándola.
¿Cómo fue que le dijo Anthony? Yo ya no quiero seguir estudiando, le dijo a Mercy. Porque usted ha dicho que la vida es una y hay que... Sáqueme de la escuela. Mamá me dijo, ¿qué? Le dije yo, sáqueme de la escuela, me dijo. Yo le dije, ¿por qué? Le dije, porque usted ha dicho que la vida es una y hay que disfrutarla, me dijo. Y le digo yo, con el cincho te voy a dar, ya vas a ver. Porque el día que vinieron los suscriptores fue, íbamos en el tuk-tuk y él iba que no había quien lo callara. Iba bulla. Y ahí entonces él se pone y empieza a sacar sus cosas ahí. Sus conclusiones. Sí. Sí, es bueno saber leer uno. Por lo menos saber sí. leer. Que sea leer algo. Ajá, que sea leer algo. Sí, sí, yo considero, y si no... Aunque sea poquito, pero ajá. saber algo. Y si a los hijos les gusta, pues tratar la manera de luchar sí. para luchar, poder... Sí. Dar la oportunidad. Ajá, quedar... Siempre sí. que a su niña, a mí sí le gusta. A mi hija le gusta. Vaya, a mí me gustaba y no tuve la posibilidad de, ajá, la oportunidad de poder estudiar. Entonces, entonces yo le digo a ella que si a ella le gusta, a nosotros vamos a ver cómo le hacemos. Ajá, vamos a ver cómo le hacemos para que ella pueda. Lamentablemente también vivimos en... Porque a la hora de estudiar una carrera y todo, se requiere, ¿verdad?, de esfuerzo, sacrificio, inversión. Y lamentablemente vivimos en un país donde no hay oportunidades. Hay personas que nos esforzamos el triple, vamos a decir, y les vienen a dar buenos trabajos, el gobierno. Sí. A quien no aprendió mucho. Al hijo de don. Sí, en Guatemala, sí. Que tienen dinero. Miren, acá, lamentablemente. Acá yo tengo una gran confianza, un ejemplo con el gerente del banco. Somos bien amigos, yo le digo, mira, pongámosle que Carlita es amiga mía, hoy es mi hija. Mira, meteme a trabajar a Carlita, uh-huh. Al banco. Trela. Aunque no sepan. Aunque muchas personas pobres que ajá. lucharon para sacar su título y sus padres sufrieron y se esforzaron y están sin trabajo y aplicaron para ver si les dan trabajo, no les dan a ellos, sino que les dan a la. Aquí le llamamos cuello. ¿Eh? Ajá, eso le digo a Carlita. Cuello, okay. Acá trabajan los que tienen cuello, le decimos. Sí. Los que no tienen necesidad. Eso me gusta de Estados Unidos, que ya no es así. Allá todos. No, allá usted se prepara bien y va a conseguir trabajo. Buen trabajo. A su conocimiento. Sí. Y acá es todo diferente. Aquí, lamentable, aquí hay mucha gente en buenos puestos ganando dinerales que no deberían estar ahí. Sí. Y otra gente que debería estar ahí no tiene la oportunidad de trabajar. Sí, sí, Y vamos a decir que es igual en todo. Por ejemplo, sí. así es también con las autoridades, ¿verdad? ¿Necesita alguien, una gente pobre, que vayan a ayudarles porque está pasando algo? No llegan. Ni se mueven. No se mueven. Llega pero si le están haciendo a alguien de dinero, le digo que ni siquiera ha terminado de llamarle y ya vienen. Está eso, sí. Eso es lo malo de mi país. A mí me encanta, yo amo mi país, yo siempre lo digo, amo mi país, la cultura, todo la eso, pero en cuanto a las leyes y todo eso, es algo bien, mal. Es algo bien complicado, la verdad. Y lo que pasa es que a veces, vamos a decir, hacen hasta las cosas como no son. Por ejemplo, la vez pasada que les comenté yo que un hombre bien lastimado, que decía que estaba muriendo, que tenía un cuchillo en el estómago, ese día decían que uno era el que lo había dejado así. Y él llegó a saber de dónde. ¿Sí, no? Sí. Y andaban diciendo de que uno lo tenía así. Y nosotros dijimos que no sabíamos de dónde había llegado, que saber con quién andaba tomando y las juntas. Creo que en todos los países vemos más de algo. Dejarle una gran bendición. Daisy salió a la mamá. Sí. A mí me gusta hablar, ¿no? Con usted se habla, ¿no? Sí, conmigo. Con se enoja, mamá. Con se enoja, mamá. Grita. Grita. Ahorita me lo vas a oír, le dice mamá. Yo no puedo hacer chiste con ella, que la mamá platicaba. ¿Es platicadora? Sí, ¿no? Y ella no salió, ¿eh? No. ¿Su por niña eso, es platicadora aquí o en la casa o es tímida? ¿Su niña? ¿Quién no veía? ¿Es platicadora? Sí, es platicadora. Ajá. Platica bastante.
Usted cuando ella se enoje, don José, usted dígale, ahorita me lo vas a oír, Wendy, diga, para que le dé risa. O cuéntele el chiste que estaba contando la vez pasada que trajimos la cama, para que la haga reír. ¿Sí? Y a ver si uno le quita lo enojada. Hay personas que o sea, la primera impresión son como un poco tímidos, pero cuando van hablando poco a poco. Sí, sí, sí. Don José, antes, al principio sí. Era un poco tímido cuando conocemos y le ayudamos. Sí. Ahora él habla. Sí, de verdad, ya tiene confianza. Ya fue uno, ya. Agarra confianza. Sí. Nosotros ya le dijimos a doña Wendy. Doña Wendy, seamos amigas, doña Wendy. Ténganos confianza. Amigas, tú y yo. Amigues, dijo. Amilis. A mí me anda atacando un sueño, no sé qué. Es sí, porque, mire, si ves, por el sol todo está perdido. El día está como para vamos a dormir. Ajá, ha estado lloviendo, mi gente, mire. Sí. Está bien. Es que se quitó porque a la hora de estar grabando y está lloviendo, sí. El sonido de la lámina me afecta. Y interrumpe. Su mosca. Se oye bien feo. Sí. Una maquita le falta aquí en volver. Ajá. Sí, ay, es casar. Una buena maquita grande. Aquí le caben dos, ¿verdad? Sí. Donde quedemos bien mi amada y yo, digamos. Cuando nosotros vengamos, don José y Wendy ahí en su hamaca. Sí, echándose su café. ¿Cuánto dijo que tenían de estar juntos? 12 años, ¿no? 12 años. Está sí. Y ahí vivió los 12 años, ¿eh? Ajá, allá. ¿En esa casita que está? Sí, antes estaba viviendo en el tío. Ahí. ¿Se abrió la casita? Vamos. Ah, era suya. Era suya la lámina. La lámina era de mi tío, como me la regaló. Que ah, se la regaló para que lo usara bien. Sí, para que se algo ahí. Me servía. Me sí. Me dejó el poquito de lámina que está ahí. Pero ya no estaba buena la casita, ¿verdad? Que cuando sacamos nosotros y las cositas, ¿verdad? Los tratitos que habían ahí, los poquitos que tenía. Viera que había unos palos que solo sentados estaba así en la pie. De hecho, no se había caído, va. De hecho, no se había caído, ¿ve? Podrido, pe. De hecho, lo salimos luego. ¿Ve? Imagínate, 12 años tenía. No hay madera curada. No, pues. Todavía cuando hay madera curada, pues. Y la un poco más, ¿va? Ah, sí, bastante. Uh-huh. Es que el Gorgó fue con gema. Comején es bárbaro. Ese yo guardo, ¿no? Poquito a poquito va con la polilla, ¿ve? La polilla casi no se mira. No, pero cuando viene a ver, ya le comió una viga. La polilla y la comején no es lo mismo. ¿Qué suena con la caleta? ¿Qué dijo? ¿Cómo se llama esto? Viga, ¿vale? No, la caleta. Doña Concha, sí. Esto, me necesitamos las vigas. Vigas son para pérdidas. Las vigas son las que van a cruzar. Yo no me recuerdo. Esto es un mocón. Y si no me acuerdo, no dije nada. No dije nada. Así le digo yo. Así digo. Si yo no me acuerdo de algo, no pasó. Le digo. Yo no le estaba viendo así como pero pensando. Sí sé que digo, sí sé que lo digo porque vi los comentarios. No, no, yo a veces no le digo nada porque a veces le he dicho y las personas dicen que yo me burlo. Entonces mejor le dejo ahí y no le digo nada. Lea también viendo. No, fíjate, y es que yo eso le explicamos al público, ella se ríe de mí. Cuando estaba con una vez estaba con una herramienta, con el ¿qué herramienta era la que tenía? Que le llamó zarpuga. A un bisute. Mírenme, con esto se hacen los hoyos, miren. No, pero esto confundí. Se llama talpuga. Yo dije, Calita, anda perdida, talpuga de la tierra. De la tierra, pero yo me había confundido con un... Talpuga, que dice. No, así... Nada dice, de ver talpuga con una... Nada. Ajá. O sea, que es lo que usan para cortar las hojas. Sí. Para, de los guineos, ¿cómo se llama? ¿Deshojador? No. ¿A deshojar? No. Hay una que se llama así. Decía, pero no, no, pero es que a mí me da risa porque a veces me dan ataques de risa, pero ella tiene la culpa. No, de verdad. Culpa, no, porque mire, pues, a veces le digo, venga a ver las guayabas. Esas no son guanabas, pues. Guanabas, ahí va. No, de verdad, es que... Y fíjense que no es bromeando, yo confundo mucho la esa... Hoja. La ventada hoja. No, pero la hoja de la guayaba y de la guanaba no se parece. Bien, se parece. De la guanaba, bien, no. Bien, se parece. De la anona, ay, se ya parece. Me traigo, me ayuda, me voy, ya me están enojando. No, no, pero ahora sí ya me quedó claro. Allá me lo explicaron bien detalladamente. Donde doña... ¿De la abuelita de trencitas? No. ¿Dónde? Donde doña Leti. Porque ella nos regaló una anona.
Pero despuesito se confundió otra vez. Mejor continúe. Yo voy a continuar. Sí. Mejor entregue la ayuda. El día de hoy, don José, que lo hizo. Le mandaron una bendición de 300 quetzales. Eso se lo envía a Rafael y su mamá Flora de Puerto Rico. 100, 200 y 300 quetzales. Le doy gracias siempre a hermana, como hermano Rafael, Rafael, ¿eh? Hermano Rafael y hermana Flora, ¿eh? Y hermano Flora, que por la bendición que me ha regalado, hermanita, y espero en Dios siempre, que Dios siempre ahí le multiplique las bendiciones ahí en su trabajo, hermano Rafael y su hermana Flora, y que la bendición que esté siempre con ustedes, las bendiciones, hermanos. Que siempre Dios siempre me lo sigan cuidando, su trabajito, donde quieran que ande. Dios esté con ustedes y me siento muy contento de dar manos, de recibir a la ayudita, que el regalito que ustedes le dan a uno. Y te lo agradezco mucho a todos ahí también. Y a usted, hermano Rafael, y su mejor ahí. Primero Dios, que Dios los va a bendecir mucho y les va a multiplicar bendiciones. Y espero que todo va, Diosito lindo ahí, va a estar con ustedes en su trabajito, en su hogar, ahí, en su familia, hermano. Y que Diosito lindo va a Los Ángeles, me cuiden alrededor de su casita, en su trabajo, donde quieran que ande. Y gracias siempre, hermano, por sus bendiciones que los han regalado y Dios se los va a multiplicar. Y espero en Dios que siempre las bendiciones no les falten en su hogar, hermano. Y les agradezco también aquí, como bien, que está con nosotros. Yo sido un gusto, hermano, verlo otra vez de nuevo. Gracias. Y gracias a ustedes también, acompañamiento. Gracias. Y les agradecemos mucho. Y Dios los va a bendecir siempre ahí en sus caminos. Y que Dios vaya con ustedes. Y su trabajito, multiplique las bendiciones, hermano. Gracias, hermano. Que Dios me los cuide. Gracias. Gracias. Y él va. Y también mi esposa también, bueno, para él, para él, para él, y unas palabras. Se lo agradezco mucho por la ayuda que los han mandado y que Diosito lindo me los guarde y me los multiplique más. Entonces, sí, la verdad que agradecemos infinitamente a Rafael, a su mamá Flora. Muchas gracias por esta gran bendición a esta familia. Y así también pues agradecemos a cada uno de ustedes. Gracias por apoyarnos y por ser parte, ¿verdad?, de esta maravillosa misión. Queremos motivar también a cada uno de ustedes que si sientan deseo en su corazón de enviarle, ¿verdad?, una ayuda a esta familia, pueden comunicarse al número 011-502-3177-6662. Ahí con todo gusto le estaremos atendiendo amablemente, brindándole toda la información correspondiente y pues siempre estamos en toda la disposición de llevar sus bendiciones a donde ustedes nos inviten. De igual manera, si tiene alguna duda, alguna inquietud respecto a su remesa, pues comuníquese con nosotros. Últimamente, tanto la agencia Western Junior como Monegram nos ha estado dando un poco de problemas. Hay personas que han depositado y pues cuando nosotros vamos a querer retirar, pues el dinero está reembolsado, significa que se los regresaron, ¿verdad? Entonces esperamos de su comprensión, ¿verdad? Porque ahí pues eso está fuera de nuestras manos. Nosotros también vamos con todo gusto, apartamos el tiempo para poder ir a revisar y pues se dan ciertas situaciones, ¿verdad? Pero ahí estamos, cualquier duda que usted, cualquier información que usted necesite, pues ahí estamos en toda la disposición de poder brindarse. Les agradecemos grandemente y gracias por haber llegado hasta el final de este video. Bendiciones. Así es, familia. Así que yo voy a terminar este video enfocándoles a, miren qué rico se ve el clima. Así que a ustedes disfruten, que Dios les bendiga.